Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que decís, este momento de mi vida me convirtió en lo que soy hoy? Salí a afanar a un tipo por primera vez cuando me están enseñando cómo robar. Y yo iba con el arma en la mano y eran las 3 de la mañana. Y de golpe se cruzan dos autos así, ¡plum! ¡Tirá el arma que te matamos! ¡Tirá! La policía, claro, hermano. Te cagaste todo. Casi me cagan a tiros. Qué lindo que fue. ¿Caíste en cana una vez? Alguna vez. Me llevaron preso 43 veces. Sos terrible pelotudo, hermano. Tremenda. Qué mal que actúa Rodrigo La Serna, porque me hizo enojar mucho. ¿Qué puedes contar? Cosas que hoy ya lo puedes contar. Todas las noches, todos los días, durante tantas horas, Cusco me conmovió profundamente su figura, su humanidad, su misoginia tan virtuosa y tan brillante. ¿Dónde pone la misoginia Cusco? No la pone nadie. Un artista extraordinario. ¿A qué le dijiste que no, que después No, no, no fue? me arrepiento de ninguna decisión. Igual no te pregunté si te arrepentías. Pelotudo, mi maestro de teatro. Me tocó, fue lindo. ¿Te tocó en la escuela? Sí, alguna vez, tres veces. La última pregunta que te Sí. quiero hacer es si hay una pregunta que no te hice en esta entrevista que te hubiese gustado que te haga. No, pelotudo.